No botar basura. Sí. No contaminar el medio ambiente. Y que tenemos que cuidar el planeta. A su corta edad, Walter es uno de los estudiantes del complejo educativo Marcelino García Flamenco de Torola Morazán, que ya posee conocimientos sobre acciones de cómo cuidar el medio ambiente. Esto gracias a las diferentes charlas educativas que la municipalidad implementa a través de la unidad ambiental en coordinación con dicho centro educativo. En nuestro municipio se están llevando diferentes actividades en pro del medio ambiente. Una de las cosas muy importantes que resalta en nuestro municipio es el compartir charlas educativas en los centros escolares para que los niños y niñas tengan conciencia de lo que es el medio ambiente. La jefa de la Unidad Ambiental Municipal nos habló de los temas que se imparten en dichas charlas. Cambio climático, recurso hídrico, desecho sólido. Estamos también incluyendo la equidad de género, derechos y roles de niños y niñas, ¿verdad? Porque es necesario dar a conocer que los niños y niñas tenemos la obligación de cuidar y hacer buen uso de nuestros recursos naturales. Entonces todo el equipo técnico los unimos, ¿verdad?, a dar esta jornada a todos los grados. Estamos desde parvularia a bachillerato. Estos esfuerzos ya están dando frutos. Los niños llevan los conocimientos a la práctica y también influencian de forma positiva a sus padres. Correcto, hemos visto cómo los niños y las niñas hacen, ¿verdad?, el uso de los depósitos para los residuos sólidos, cómo cuidan el agua también, ¿verdad?, y cómo participan los padres y madres en las campañas de limpieza, porque tienen esa influencia de los niños y niñas que están siendo formados. En otros años anteriores hemos estado en el Centro Escolar de Aguazarca, Progreso, ¿verdad?, ya impartiendo esta jornada. Esperamos pues cubrir con todos los centros escolares de nuestro municipio con los mismos temas. Cabe mencionar que este no es el primer año que la municipalidad realiza este tipo de charlas, las cuales son parte de las escuelas ambientales sugeridas por el juez ambiental regional de Oriente. Camarógrafo Johnny García, edición Enrique Hernández, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.